Vamos a ver cómo calcular la derivada de una función inversa en general. En otro video vamos a ver específicamente para las funciones trigonométricas. Entonces tenemos, digamos, y es igual a, f de x es igual a g a la menos 1 de x. O sea, tenemos una función que es g de x, igual a, pues lo que sea, cualquier función de x. Y tenemos que nuestra función f de x es igual a la inversa de g de x, o sea, g a la menos 1 de x. Okay. Para sacar la derivada es, recordemos que si tomamos una función, bueno, funciones inversas, digamos f de g de x, esto siempre nos va a dar x. O de la otra forma, si hacemos g de su inversa, que es f de x, también siempre nos va a dar x. Entonces, con cualquiera de las dos podemos empezar. Y si sacamos la derivada de ambos lados, por ejemplo, para este caso, sería cuál es la derivada de f de g de x, va a ser, primero es la derivada de lo de afuera, sería f' de g de x, por la derivada de lo de adentro, que es g' de x, igual a derivada de x, 1. Si queremos saber cuál es g' de x es igual a 1 entre f' de g de x. O de la otra forma, si utilizamos esta, entonces tenemos g' de f de x por la derivada de lo de dentro, que es f' de x, es igual a 1. Entonces, f' de x es igual a 1 entre g' de f de x. En el siguiente video vamos a calcular la derivada inversa, así con, bueno, con un ejemplo. Pero aquí es saber cómo derivar la derivada de una función inversa. Por ejemplo, si tenemos, aquí tenemos, nos dan la función g de x. Y nos dicen que la función f de x es la inversa de g de x. ¿Cuál es la derivada de f de x? Entonces sabemos que vamos a encontrar f' de x. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Donde f es la función de adentro, o sea, g de f de x, porque al hacer la regla de la cadena, luego tenemos f' de x y es la que vamos a despejar. Entonces nos queda que la derivada de la función inversa de g de x, que es f de x, va a ser 1 entre la derivada de la función original con respecto a la función inversa.